el primo. Es un curvalante con el primo. Se lo va a comer. Eso, eso. Tú, Pablo, a ley.
Señor. Gocémonos con Él. Así estaba escrito y así debía ser, que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y vosotros sois testigos de estas cosas. El primer día de la semana, al amanecer, estando oscuro todavía, María Magdalena fue al sepulcro donde había sido puesto el Jesús y vio la losa quitada. Corrió a ver a Simón Pedro y el otro discípulo a quien quería Jesús. Se llevaron al Señor del monumento y no sabemos dónde le han puesto. Salió Pedro y con él el otro discípulo, y como este corría más que Pedro, llegó primero al sepulcro, pero no entró. Cuando llegó Pedro, entró en el sepulcro y contempló los lienzos por el suelo y el sudario en que había estado plegado en lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero, vio y creyó. María estaba de pie junto al sepulcro llorando y al inclinarse para mirar dentro, vio dos ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabeza y otro a los pies del sitio donde habían puesto el cuerpo del Señor, y diciéndole ellos: Mujer, ¿por qué lloras? Porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Y volviéndose, vio a Jesús e imaginando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo lo tomaré. María. Maestro. Suéltame, que todavía no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron perfumes con el fin de ir a ungirle. Y muy de madrugada fueron al monumento diciendo unas a otras: ¿Quién nos correrá la losa del sepulcro? Pero al llegar vieron que la losa estaba corrida a un lado y un joven vestido de blanco y sentado a la derecha que les dijo: No os asustéis, Jesús el Nazareno, al que buscáis no está, ha resucitado. La madre de Jesús, oculta tras el velo negro del dolor, espera impaciente la madrugada del día tercero. Ella cree y confía en las palabras de su hijo. En esto, un mensajero del Padre, atravesando los espacios, se acerca a la madre doliente y le dice: Alégrate, María, porque tu hijo ha resucitado de entre los muertos. Thank you.
Hola, hola. Hola. Sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.